El gobierno encabezado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está transformando Oaxaca. Universidades. Desde el triunfo histórico en México, respaldado por más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las prioridades para lograr la tan necesaria cuarta transformación de la vida pública de nuestro país es, sin lugar a dudas, la educación. Es por eso que, durante estos 2 años de gobierno, el esfuerzo se ha visto reflejado en el impulso de las universidades para el bienestar Benito Juárez en Oaxaca. En el pasado reciente, en tiempos de los gobiernos neoliberales, la educación era un negocio, y solo el 1.2% de las y los jóvenes que hablan una lengua indígena tenían acceso a la educación superior. Ahora, con las universidades Benito Juárez, ese porcentaje continúa aumentando, con el objetivo de que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Pues quiero decirle, senador, que siempre agradecida y reconocer el gran trabajo del señor presidente de la República, que este sueño lo iniciamos desde el año pasado. Gracias al licenciado Andrés Manuel y gracias a nuestro presidente municipal, Rey Magaña, que hizo las gestiones y le dieron esta oportunidad a Valle Nacional, sobre todo a los jóvenes, nuestros futuros profesionistas, ¿no? Gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los jóvenes indígenas ahora pueden ejercer su derecho a la educación. Nuestro presidente, conocedor de la necesidad y preocupado por el desarrollo del sureste mexicano, enfocó esfuerzos para que Oaxaca cuente con 18 planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Algunos de estos planteles están ubicados en Asunción Nochixtlán, con la ingeniería en procesos agroalimentarios. Huautla de Jiménez, con la ingeniería en administración agropecuaria. Ciudad Ixtepec, licenciatura en expresión artística. San Felipe, Jalapa de Díaz, licenciatura en administración municipal y políticas públicas. San Juan Bautista Cuicatlán, ingeniería en procesos agroalimentarios. San Juan Bautista, Valle Nacional, y San Pedro Pochutla, donde se imparte la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria. Santa María Jalapa del Marqués, con la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Tlacolula de Matamoros, Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable. Villa de Tututepec, con la Ingeniería en Biodiversidad Tropical. Y la Villa de Sachila, con la Ingeniería en Agronomía y Agricultura. Pues todos los trabajadores vienen del distrito de Nochixtlán, de San Miguel de Zaragoza, de las agencias de Nochixtlán, del mismo Nochixtlán, de diferentes puntos del distrito, lo que hace que le dé trabajo también aquí a nuestro municipio y la gente no se quede sin empleo. Nos encontramos en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, en las instalaciones que próximamente estarán abiertas para jóvenes universitarios con la especialidad de la ingeniería en procesos agroalimentarios. Tenemos la dicha en el Distrito 4 de contar con esta universidad y ya operando en Huautla de Jiménez y Jalapa de Díaz. En el ciclo 2019-2020, México alcanzó una tasa de cobertura en educación superior del 41.6%, lo que coloca a nuestro país en el mayor crecimiento de acceso a la educación superior en 20 años. Y estamos visitando aquí la escuela universitaria de los programas que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo ahora en todo el país. Se están construyendo 100 escuelas universitarias y aquí en Oaxaca tenemos 11 escuelas universitarias. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por ayudar a las y los jóvenes de Oaxaca a tener una educación superior de calidad. El trabajo sin descanso de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no da tregua, que con honestidad y mucho amor por nuestras tierras, hoy está transformando a Oaxaca. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por su amor a Oaxaca. Unidos somos la esperanza de México.